Amigos, antes de nada, quiero que dejéis un buen like porque me he jugado la vida. A ver, no, obviamente no me he jugado la vida, pero ha sido increíble lo que ha estado pasando estos últimos días. Y bueno, básicamente no sé cuándo estaréis viendo esto, si el domingo o hoy sábado, si habrá dado tiempo a Bran a render, bueno, a editar y eso. Bran, guapo, por favor. Pero básicamente os comento, he venido a Madrid porque, bueno, vine el viernes porque quería vinilar mi coche, que ya lo enseñaré si este vídeo llega a, yo qué sé, 50.000 likes, por ejemplo. En el próximo vídeo enseño cómo ha quedado mi coche, en el próximo o en los próximos 3. Todavía no lo tengo, de hecho lo están vinilando ahora, pero les digo, oye, claro, prisa, que la gente quiere verla. Y pues nada, así básicamente os voy a explicar lo que ha pasado. A ver, vamos a llevar una dinámica muy sencilla. Yo os voy a contar una historia, ¿vale? Yo voy a contar una historia de lo que ha ocurrido y mi editor y hermoso editor, que es el puto amo, va a ir poniendo, mientras que yo vaya hablando, bueno, mientras que yo vaya hablando diré, y ahora pasó esto. Bueno, veréis imágenes de eso. Y no sé, yo creo que ha sido, vamos, os vais a enterar mejor. Bueno, para empezar, llegamos a Madrid, nos estaba nevando, estaba chilling. Entonces llega a las 6 a dejar el coche en el garaje y salimos de allí a las 6:30 o así salimos y estaba cayendo una increíble. Bueno, chavales, no se verá una mierda. Hemos venido a Madrid porque voy a pintar el coche. No lo voy a pintar, voy a hacerle una cosa al coche que ya veréis. Pues nada, está nevando, literalmente. Le ha quitado la capa, ¿eh? Está nevando mucho. Y pues nada, misión, llegar a la mansión de Heretic para darle una sorpresa a los chavales. Obstáculo, la nieve, así que la bueno. Nieve. Iré grabando, bueno, irá mi madre grabando que está. Miren, digo, hola, chavales. Hola. Estoy lleno de nieve. Os digo, esto está muy jodido, ¿vale? Escúchame. Sí, literalmente esto parece una puta película. Ahora otra vez, vale, a la izquierda. Es que te derrapa porque ya lo que hay es hielo, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ahora para la izquierda. A ver. Sí, ten cuidado que viene aquí el. Sí, tranquila, ¿cómo, a la izquierda? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, madre! ¡Marco! ¡Fua, fua! ¡Marco! Tranquila, tranquila. ¡Lo tengo controlado! ¡Lo tienes controlado, seguro! Que yo creo que no se ha apreciado, pero es que está muy oscuro el. Sí, sí, sí. El sitio, pero vaya. Vale, con cuidadito. Parece que estoy haciendo un gameplay de cómo no morir. Sí, mira cómo está todo, ¿eh? Congeladito. Chavales, ya habéis visto que esto es un poco complicado. Voy a meterme en la autovía ahora como bien pueda y luego lo grabamos un poco más. Espérate, mire, mire, a ver si quieres. Madre, madre, con el perro. Así que nada, chavales, ahora cuando esté en la mansión o esté cerca, vuelvo a grabar, un besito. Bueno, pues chavales, literalmente vamos por una carretera, vamos a 30, no podemos ir a más de 30 porque el coche patina. Acabamos de llamar a mi abuelo y me ha dicho de que qué hago, madre mía, qué hace. Y digo que solo se nos ocurre a nosotros, no sé qué. Así que nada, estamos yendo para la mansión, seguimos yendo, solo que esto se está complicando un montón. Espero no tener ninguna hostia ni nada porque literalmente, mira, voy a intentar frenar. Ahora en una recta voy a intentar frenar y ya veréis que no frena. No. Sí, se escucha. Se escucha, pero me tira para adelante el coche, desliza. Chavales, estamos pisando terreno virgen, sin huella de nada. Vamos, que no estoy viendo una mierda del terreno. Escucha, mira, graba. No hay nada, literalmente nada. O sea, mi madre todo el rato diciendo, ay, que vamos a dormir en la carretera. Ay, que, mira, ay, por Dios. ¿A cuántos Dios kilómetros tenemos? 55. Y nos faltan 43 minutos. 43, mira. Lleno, mira. Madre, qué frío. Me cago en la más. Escucha. ¡Oh! ¡Ah! Capaz de que me quita hasta la lentillito. Escucha, ahora podemos pasar por los radares a todos, que no nos ven. Sí, sí. No nos ven la matrícula. No hacen foto, no nos hacen no, foto. No nos sacan la fotillo. Bueno, pasó esto, yo tenía mucho miedo y dije, oye, voy a iniciar directo porque estoy pasando miedo y si, bueno, si tenemos una hostia, al menos que sea en directo, ¿no? Le dimos, claro. Paraste, es que se para el tío, es que es normal. Es que es venga, tira, anda, tío, que lo tienes alto y no te. Es que es normal. Le dimos. Que se la ha pelado, que le hemos dado por detrás y ha tirado para adelante. Pero tú te crees que se va para ahí, Marco. Ay, si te ha hecho tu mal. No, pero ¿por qué se. Pero. ¿Por qué se frena? Porque va a tirarse para allá, cariño. Pero que ponga el intermitente. Ay, ¡el intermitente! Con esto. Una vez estado ya aquí, llegamos a la casa tranquilamente, con sus dificultades. No nos subí al coche, así que tuvimos que aparcar el coche a tomar por culo de la casa. Vale, escúchame, dale tú y yo un pum. Al final esto no tira, ¿eh? Pero ¿y dónde la aparcamos? Si es que no hay que, no se puede aparcar ahí ningún. Ahí detrás de ese rojo. Vale, apárcalo tú. No, ya, tira freno, mano. ¡Ole! Bueno, amigos, pues ya hemos llegado a la mansión. Me está nevando toda la puta cámara. Se me está nevando toda la cámara, ¿eh? Ya hemos llegado, voy a darle una sorpresa a mis niños. Increíble, la nevada que está cayendo me parece impresionante. Todos los que seáis de Madrid, la habréis pasado de puta madre. Mirad, hay muchísima nieve, pero muchísima, ¿eh? Dale, venga, hombre. Vamos a entrar a la mansión ahora de sorpresa, de escondido. Y vamos a decir ¡bum! A ver cuál es su reacción. Y pues nada, vine a la casa y le di una sorpresa a estos que no se lo esperaban. ¡Ah! ¡La tempestad! Madre, ¿qué tal? ¿Lo pisas?
Entonces, pues todo perfecto. Yo me fui a dormir y dije, bueno, buenas noches. Mañana mi plan es coger el coche y volver a mi pueblo, porque el lunes tenía un vuelo a Alemania para ver los pisos, ¿vale? Que eso ya os explicaré en otro vídeo y todo el tema. ¿Quiénes vamos a ir? ¿Cuándo voy a ir? Informaros un poquito de todo ese tema. Pero básicamente nos hemos levantado y nos hemos levantado así. Me parece que se complica, madre. Me parece que... ¡Mati! Me parece que... ¿En serio? Te digo, ¿quién se va ahí hoy? ¿Para casa? ¿Cómo nos vamos nosotros? Escúchame, tú no has visto un motor de abajo, eh. Madre, madre, mira, ¿cómo está esto? Bueno, chavales, pues como visteis en lo que estaba grabando ayer, pues vine a traer el coche y todo el rollo. Me iba a Alemania, pero bueno, ha pasado aquí, no sé, muchísima nieve. Y entonces, pues como que no podemos salir, pero bueno. Escúchame, Mar, que hay un problema. ¿Esto no se puede abrir? Esto no se puede abrir más y hay que entrar por este hueco, tío. Madre mía, hay ahora que entrar de aquí a aquí. ¡Brother! ¿Qué cojones? ¿Estás vivo, hijo? Estoy muerto, estoy reventado, ¿eh? Tengo los pies helados. Hemos ido afuera, hemos estado como un rato larguísimo. No tenemos ropa, o sea, en plan, no tenemos ni zapatillas, ni... Yo le he quitado zapatillas, meto. Ni nada, y literalmente helados. Estamos helados. Y pues nada, está viendo una que flipa. Todavía no nos podemos ir a mi pueblo porque intentaremos irnos mañana. Intentaré comprar una pala y una cadera. No sé cómo la voy a comprar todavía, la verdad, no tengo ni puta idea. Pero nos tenemos que ir porque yo en teoría me voy a Alemania el lunes, solo que me habrán cancelado el vuelo porque no se puede viajar, digo yo, hay muchísima nieve. Entonces, pues nada, amigos, no tengo ni puta idea y me quiero morir. Y pues nada, pues nos levantamos así, pues obviamente el coche estaba literalmente hundido a la nieve. Bueno, chavales, este es nuestro coche. Así está la rueda, como que no vamos a poder irnos para casa. Y finalmente, pues ya está unido a la nieve. Hicimos un rato de gilipollas que lo vais a ver ahora, o sea, mirad. Chavales, a falta de trineo, no una carrerita. Se están cayendo todas las... Mi madre se ha caído. Y yo a mí no. ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cómo lo ha hecho? Pero si yo no peso, yo no bajo por aquí. Vale, ¡hostia, si bajo! A tomar por culo. Hostia, vamos, vamos. Hostia, se la carga. ¡Ay! ¡Ay, mi hijo! Me acabo de reventar el culo, Y pues nada más, chavales. Esta ha sido la historia de Madrid nieve, mi historia. Que he venido y me ha comido la nieve por la puta cara. Ha sido un daño colateral. Y pues nada más, amigos. Os quiero todos un montón. 50.000 likes para que veáis el coche antes. Y no sé, dejadme por los comentarios si queréis ver y saber un poquito más sobre Alemania. Así que nada, bueno, por cierto, estoy en la habitación de Pepe, ¿sabes? Por la puta cara. Pero nada, un beso, amigos. Y os quiero un montón. Y no haré directo hasta que esté en Alemania, ya lo sabéis. Pero lo digo por aquí por si no lo sabíais. Venga, chavales, en el Minecraft.